¿Cómo están? Buenos días, tengan todos. Pues que les cuento, hoy voy a llevar a los niños a un lugar donde hay como inflables gigantes. Entonces hoy vamos a ir a ese lugar, me estoy poniendo los zapatos. Ahí está Leo ya listo para irnos, ¿verdad, Nano? Saluda, Adi, buenos días. Buenos días. Ya estamos listos porque ya casi se nos terminan las vacaciones. Entonces vamos a ver. ¿Dos más días? No, todavía faltan más días. Pero como les había dicho que yo ya voy a trabajar, pues yo voy a entrar como una semana y dos, tres días antes que ellos. Para mí se me terminan más pronto. Y pues antes de continuar con este vlog de hoy, quiero mandar saludos. Y ahora sí los tengo aquí todos apuntados porque la otra vez sí se me... no los encontraba. Entonces esta vez aquí los tengo. Vamos a empezar con un saludo para, no sé si se pronuncia Jamie o Jamie, Giselle Montenegro Espinosa. Un saludo para ti, hermosa. Disculpa si no supe pronunciar tu nombre. Otro saludo para, soy ama de casa, un saludote, hermosa, para ti hasta donde estés. Un saludo para Yuridia González. Hola, hermosa, un saludote también para ti. Un saludo más para Claudia Bogal. Un saludo, hermosa. Gracias por pedirme sus saludos. Todavía tengo otros saluditos más aquí para Ana Leal, Fernanda Benítez y Yadi Villa. Un saludo para ustedes, hermosas. Les agradezco mucho por ver estos videos. Les mando el saludo desde el fondo de mi corazón. Y ya saben que las quiero muchísimo. Entonces ahora sí comencemos con este vlog. Déjenme termino de poner mis zapatos para irnos para la calle. Estamos listos para irnos ahora hacia la calle. Está nubladito, pero está caliente. Pues con que no esté tan soleado ya es una ventaja, porque el calor está horrible, horrible, horrible. Y acá está la Fer. Déjame, le bajo un poquito el aire. Que no nos saludó hace ratito. Hola. ¿Cómo están? ¿Contentos o no? Sí. Sí. Leo, se te bajó la silla. A ver, échale tu cabeza para atrás. Déjate, la acomodo porque tú... La silla tiene que estar más arriba de tu cabeza. Sí. Ahora sí, vámonos. Vamos a poner los lentes porque ya salió el sol. Lo invoqué. No. Yo creo que sí lo invoqué. Entonces ahora sí, vámonos. Ya llegamos. Aquí a que... Ay, Dios. Brinquen los niños y saquen un rato esa energía que traen. Y vamos a ver. Ya hemos venido aquí hace mucho. No sé si ellos se acuerdan. No. Ahorita que vean se van a acordar, no hace tanto. Ya me acuerdo poquito. Entonces, espérense que viene un carro. Entonces pues vamos allá adentro. Ahorita se los enseño bien porque está haciendo el ruido de los que inflan, entonces no sé si me escuchen, y ahorita se los enseño todos los inflables. ¿Ese también tiene resbaladilla? ¿Cómo está aquí? ¿Y Leo? ¡Ah!
¿A dónde se fue? Ya terminamos de estar ahí. ¿Cuántas horas fueron? 2 horas, ¿verdad? Sí. Creo que están enojados. No, yo sí estoy enojada porque yo estaba en la computadora cuando llego a la casa. Pues ya terminamos de estar aquí. Ya vamos para la camioneta y para la casa. Voy a hacer la comida. Voy a pensar en el camino a ver qué hago porque la verdad no tengo idea de qué hacer. No sé qué hacer de comer. A ver qué se me ocurre, pues ahorita lo voy pensando en el camino. Ya estamos en la casa, ya llegamos. Tengo todo muy oscuro, muy cerradas las cortinas y todo, porque como agarré cortinas que dice que bloquean el calor, entonces para ver si bloquea un poquito más la luz, porque el aire acondicionado no se da abasto. Entonces ahorita ya me voy a poner a hacer de comer. Compré unas chuletas ahumadas de puerco. Y pues voy a hacerles unas chuletitas ahumadas de puerco. Son las 3:20 pm. Apenitas buen tiempo para ponerme a hacer la comida antes de que llegue mi esposo. Pues voy a preparar ya todo para hacer la comida. Miren, estos son los que compré. Este es con una cebollita fritita. Tengo el chile para poderle otra vez como guacamole, frijolitos y va a estar bien rica la comida. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Qué gusto de estar de nuevo con ustedes en otro video. Ayer que llegamos de los brincolines estos inflables, ya no les grabé porque les iba a enseñar la comida. Pero llegó mi esposo y fuimos a la casa de mi suegra porque ella había llegado de México el día anterior. Entonces fuimos a verla y ya llegamos aquí a la casa casi como a las 10 de la noche y por eso ya no les grabé, ya no les enseñé la comida. Pero aquí estoy un día más con ustedes. ¿Y qué creen? Estoy haciendo un video. Tengo aquí un despapalle, un desmadrito que digo yo, de todo lo que pongo para poder hacer un video. Porque no tengo un espacio como diseñado para mí, pero ya lo voy a hacer. Lo voy a hacer entre hoy y mañana. Y estoy grabando un video para matar a los animales. ¿Cuáles animales? Fer nos va a decir porque ella lo trae en la cara. Tú también ya te puse. A ver, Fer, dinos qué estoy haciendo. ¿De qué era mi video? De cómo matar los piojos. Piojos. Saluden. Enano, saluda. Se está comiendo un brownie. Estoy haciendo ese video de cómo matar los piojitos. Por eso me vieron así como que, ay, ahora sí se peinó y sí se puso un poquito de maquillaje por el video. Miren, aquí tengo todo el menjurjial aquí. Me voy a poner a limpiar mi cuarto porque quiero arreglar mi sección donde voy a hacer ya mis videos sin tener que estar poniendo que monitores en un lado, monitores en otro y que la lámpara, porque en sí mis lámparas me dan una luz muy fea, muy brillosa. Entonces lo que yo voy a usar es la luz de una ventanita que tengo aquí, que no se los enseño ahorita. ¿O se los enseño o no se los enseño? Se los voy a enseñar para que vean cómo estaba antes y cómo va a quedar después. También quiero acomodar todo esto de aquí, que me puse a buscar una batería de la cámara y nomás saqué todo lo de los cajones y lo aventé para arriba, entonces tengo que limpiarlo.
Miren, en este pedacito de mi cuarto, o sea, está mi cuarto y tiene como esta sumidita para acá. Entonces quiero poner esta mesita que tengo aquí, la quiero poner aquí y ya pues hacer todas las, mis cosas como del maquillaje y todo eso. Y esto lo hicimos para colgar las cachuchas, no sé si se acuerdan. Aquí tengo el video de cuando lo hicimos. Nos ha funcionado mucho, mucho, sí ha funcionado para tenerlas ordenadas. Pero no creo que tener las cachuchas ahí sea un adorno bonito. Y le dije a mi esposo que hay que moverlo al closet. El closet todavía tiene como una parecita donde no hay nada. Dice el que no cabe, pero vamos a ver si, ojalá que sí quepa. Para que no vaya a salir en los videos. Y aparte como vamos a pintar el cuarto y ponerle piso, que ya se vea bonito. Y pues así ya poder grabar mis videos de las cositas que quiero hacer, de los tags y todo eso. Y aquí con la luz de la ventana. Da mucha mejor luz que la lámpara artificial. Y aquí es donde voy a hacer mi mini... ¿Qué puedo decir? Mi mini estudito. Ahora sí, ya me voy a cambiar esta blusa y me voy a poner a limpiar y hacer la comida. Hoy voy a hacer unas flautitas de pollo bien riquísimas para los que pueden comer. Yo no voy a comer eso porque estoy a dieta. Nos vemos ahorita. Ya terminé con la limpieza. Ya nada más me falta acomodar todas mis pinturas y esas cosas. Pero quiero ir al Dollar Tree a comprar unas cajitas o algo donde las pueda acomodar para tenerlas ordenadas así bien en, como por categoría, las paletas y cosas así. Entonces quiero ir al Dollar Tree para comprar unas cajitas o ver qué hay ahí y me las ingenio con lo que haya. Ahora ya voy a hacer de comer. Ya cocí mi pollo. Aquí ya saqué un pollito para que se enfríe. Voy a calentar unas tortillitas para hacer unas flautas. Y pues ahorita se las enseño ya que las termine de hacer. A ver si las... ¡Ay, Dios! Se lo pegué acá arriba. A ver si las hacen iguales ustedes o no. Ya estoy dorando mis tortillas en rollito con el pollo adentro para hacer mis flautas. Y ahorita que salgan todas, porque me faltan varias para hacer, y las pongo en el platito con toda su respectiva verdura, se las voy a antojar para que vean. Aquí ya están las flautas preparadas, ya están listas. Ya nomás se le pone lechuguita arriba. También se le puede poner aguacate o lo que ustedes quieran ponerle. Yo le voy a poner lechuguita y salsita arriba, nada más. Aquí está. No se la voy a poner ahorita la salsa porque primero quiero servirnos a todos porque si no se me remojan. Pero básicamente es así. Ya nomás imagínense la salsa arriba y un aguacatito y ¡yum! Miren, hasta ahorita así está quedando mi espacio. Ya no se alcanza a ver porque ya es tarde, pero aquí es donde ya voy a ponerme yo a grabar como las Ipsy Box y esos tipos de bolsitas. Y ahí está, pues ahí quedó, es lo que pude hacer. Bueno, pues yo aquí ya me voy a despedir porque ya vamos a comer todos juntos y ya van a ser las 8 de la noche. Tengo que editar un video, se me fue todo el día con lo de mi cuarto y haciendo el video de el remedio de los piojos, que ese video ya va a estar arriba, por si se les antoja saber o quieren saber cómo es, ese video ya va a estar y les voy a dejar el link aquí en la descripción para que vayan y lo vean, para que prevengan esos piojillos que salen en la escuela. Entonces me despido, que les vaya muy bien, se cuidan mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!